Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Hoy voy a cubrir los cambios del banner que han habido y los personajes nuevos que nos han traído. Aparte de gastar las tiraditas que no gasté ayer, y si me seguís por Twitter o estáis en el Discord, ya habríais recibido mi aviso encarecido de que os guardaré las tiradas para hoy. Son poquitas, pero son unas tiradas que en lugar de ser un banner de más unos, pasa a ser un banner de Flash Gala, que tiene un 6% en lugar de un 3% de que te toquen cosas buenas. Y hay ciertos Gran que tienen una capacidad más alta de que te toquen. En esta ocasión son dos Gran, uno es Orchis y otro es el nuevo que ha salido ahora, que es Lancelot. Y tenemos también otro personaje con Rateup, que es Satyr, la que tenéis debajo mía, ahora mismo la veis debajo de la cámara. Que va a ser la primera que vamos a cubrir hoy, porque yo creo que es bastante interesante empezar de menos a más en esta ocasión. Ella es un personaje súper defensivo de tierra. Y además yo creo que va a ser un personaje interesante de cara a jugar en full auto y a lo mejor en contenido de alta dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, como podéis ver aquí, tiene estadística tipo de combate que es de curación, es arpa y sable, eso le da mucha versatilidad, sobre todo si quieres supervivencia, el tema de arpa. Es bastante habitual de que puedas ir con ese tipo de cosillas, pero bueno, tampoco importa mucho porque lo que vamos a hablar de ella es que tiene mucha capacidad de hacer cosas aunque tú no pulses ningún botón. Primero empezaremos con las pasivas. La primera pasiva es una pasiva que te está gritando, esto para full auto viene estupendo, ya que siempre que un enemigo utilice el trigger o una habilidad especial o cualquier cosa de ese estilo, pues ella va a activar la habilidad esta de aquí y va a reducir en uno el cooldown de todas las habilidades. Eso está muy bien. Está muy bien, básicamente, porque tiene cooldowns bastante altos en cosas como esta y cosas como esta. Pero no pasa nada porque va a seguir utilizando estas cosillas y esto es un buffo de duración elevada. Ahora la segunda habilidad es las Twinkle Star. Vamos a hablar bastante de estas cosillas porque es una de las cosas más importantes, creo yo, para esta señorita. Gana un Twinkle Star de estos cada vez que es targeteada por un enemigo o cuando un aliado hace Ogi. Eso está estupendo. Tiene un límite de 9 y yo creo que lo vamos a llenar muy rápido. ¿Cómo se consumen? Pues aquí tenemos de que consume dos de ellos para activar el Vector Todeskai, que es esta habilidad de aquí, al final del turno. Bueno, de dos en dos, no se van a consumir rápidamente en ese sentido. Pero también tenemos aquí que la habilidad esta puede consumir uno, si lo tienes disponible, para afectar a todos los aliados el tema de la curación. La curación esta que se activa cuando ella es targeteada por un Ogi o un boss, utiliza un Ogi mejor dicho, pues o un trigger, pues pasaría a ser curación para todo el equipo y quitarle dos turnos a la duración de los debuffos que tengan el equipo en ese sentido. En tierra, pues tú vas a tener muchos buffos, o es tu intención tener bastantes buffos, y te estarás enfrentando a cosas como agua. Agua tiene algunos debuffos un poquito molestos, así que es una adición interesante en ese sentido. Pero yo creo que la cosa más importante de ella va a través del Ogi y de la primera habilidad. El Ogi de ella básicamente es daño, como todos, daño tipo Massive, a ver, es SSR, malo sería que no fuera Massive. 15% a ganancia de la barra de ella y gana una Twinkle Star. Así que ya tendría ahí una de ellas para poder hacer cosillas. Y después tenemos aquí la primera habilidad, que esta creo que es la que la define a ella como personaje. Tú la casteas y ella deja de poder atacar. No puede atacar con ataques normales. Lo que no te dice es que no puede hacer Ogi. Así que eso está muy interesante. Gana 80% de reducción del daño. Eso es brutal, muy muy bestia. Sharp Boost to Hostility, o sea, todo lo que no sea a dañar a todos, a toda la mesa, a todo lo que haya ahí planteado, que sea de varios hits, muy probablemente le vayan a dar a ella, potenciando las pasivas que hemos visto antes. Y al final del turno, 15% de boost a todos los aliados, la barra. A ver, tenemos a Octo, que él ya gana barra bastante rápido, ese Ogi es muy rápido. Y boost a las estadísticas de el Ogi de ella. Vale, ¿cuánto dura esto? 5 turnos. Cooldown 8. Y recordemos que aquí tenemos reducción de tiempo de las habilidades.
Así que no está nada mal en ese sentido de que podrías tener permanentemente esto si el boss es muy activo. Y pues para eso, por ejemplo, el V2 o High Level, pues hay muchas posibilidades de que esta habilidad esté permanente en ella. No vas a tener a alguien que pegue en el sentido de ella, pero bueno, estarías teniendo a alguien que hace cosillas de forma pasiva. Y muy importante para Full Auto, el tema de que tendría una curación reactiva a cosas que haga el rival, que además es sin pulsar botones, porque se activaría sola. Recuerda que las habilidades que tienen el marco verde en Full Auto no se activan. Así que es una muy buena opción esto. Y consume muy pocas Tinkle Star que vas a conseguir muy fácilmente. Así que como personaje lo veo sólido. No es nada espectacular para echar fuegos artificiales comparado con otras cosas que hay en tierra. Pero bueno, es un personaje defensivo que puede ser de mucha utilidad en ciertas composiciones. Así que nada mal. Y con su arma, bueno, su arma es una espada que claramente no está diseñada para ser blandida por nadie. Pero bueno, ella las lanza y ya está. Es una espada, a ver, por lo menos es una espada. ¿Y qué es lo que tiene? Pues básicamente, si ella se dedica a tanquear, pues obviamente sus mecánicas iban a estar dirigidas al Lemnity y al Garrison. El Lemnity, cuanta menos vida, más daño haces. Y el Garrison, cuanta menos vida, más defensa tienes. Y además con tres flechitas, que eso es muy bueno. O sea, más cosas para contenido de alta dificultad. Así que este arma puede estar interesante si necesitas algún tipo de defensa en ese sentido. Y vemos que también aporta, aunque sea poquito, un poquito de daño. Vamos ahora a hablar de Lancelot, que yo creo que es más importante ahora mismo. Porque este bicho es una salvajada. Primero de todo, es Gran, como ya sabíamos. Es humano, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Sable y daga. Esto le da mucha versatilidad a la hora de. Ahora que tenemos las últimas weapons que están upgradeadas, así que esto puede ser muy interesante que tenga doble arma en ese sentido. La daga era más que vista por cómo es el personaje, pero el sable a mí me parece que es una adición interesante en ese sentido. Y vamos a ver directamente primero esto de aquí. No puede ganar barra al hacer autoataques, o sea, como en Armaya Grand. Narvaña Grand, recuerda, cuando ella hace autoataques no le sube la barra de Logi. Ella solo consigue Ogi cuando se lo proporcionan los aliados. Ya sea porque dices crece la barra a todo el mundo, ya sea por una summon o por una habilidad, o porque los aliados hacen Ogi. Entonces con cada Ogi ella recibe un poquito de barra. Pues aquí estaremos hablando de la misma mecánica. ¿Y qué pago tiene a cambio de eso? Pues tiene de que ataca dos veces por turno y siempre hace doble ataques. Eso básicamente se traduce en que hace cuatro ataques por turno. Pero en dos tandas distintas. Y aquí está el tema, porque cuando atacas a un enemigo que tiene Glaciate de nivel 7 o superior, hace 4 hits de daño, o sea, una habilidad que hace 4 hits de daño a todos los enemigos con ataques normales. Aquí está el tema de que es ataques normales, esto implica de que solo harías dos nukes, o sea, dos veces activación de esta habilidad, porque son dos turnos de ataques normales. Entonces haces ataque, ataque, nuke, ataque, ataque, nuke. Y eso pues está muy salvaje, en verdad, porque puede estar haciendo una verdadera locura en ese sentido. Viendo las pasivas ya nos está diciendo que este bicho va a ser muy potente. Pero vamos a hablar un poquito del resto de locuras que tiene. Un Worldly. En AoE hay bastantes personajes con Worldly. Me sorprendí ayer cuántos hay. Están Zeta, está otra tía también que me tocó hace poco. Ahí también está Vania y el dragoncito. O sea, no están carentes de este tipo de daños. Así que otro más que entra a la palestra. Bueno, no, nada mal. Sube el nivel de Glaciate en 2. Eso es avanzar bastante rápido en esta habilidad. Y bonus de daño de agua a Lancelot. Recordar que él pega muchos autoataques. Así que el bonus de daño se triggerará muchísimas veces. Ya, esto también es bastante bestia. A ver, es un Worldly, igual que en Armaya. También es que no gana barra, así que tenía que convencerlo en ese sentido. Aunque yo creo que ya, con el tema de que siempre tiene doble ataques, te quitas de buffos de pegar poco en ese sentido, porque siempre vas a pegar doble ataques dos veces. Bueno, vamos a ver la primera habilidad. Me voy a negar profundamente a leerlo, porque aquí hay pocas vocales para mi boca. Una skin de 8 turnos de cooldown que hace daño de agua a un enemigo, le daña en el ataque y la defensa de forma stackeable y sube el Glaciate en 1.
Y si tiene 5, el enemigo al que se lo estás pegando, lo activas dos veces. O sea, muy bien, porque estarías. Si tiene. A ver, en teoría debería ser al revés el tema de activarlo más rápido, porque quitarse los glaciates, pues. O te los quitas enteros o nada. Pero bueno, ahí lo dejamos. Activar dos veces esta habilidad que hace daño de hit es muy bueno, porque estás haciendo aquí hit de daño, tienes bonus de daño también como personaje, y lo puedes activar dos veces. Que eso implica doble stackeo de quitarle ataque y defensa. Esto me recuerda un poquito el agro vale de luz, el de San Valentín. A ver, no pega tantos debuffos como él, pero puede meter bastantes debuffos para el daño que después va a aportar este personaje. Y aquí está una cosa muy salvaje para un personaje de este estilo. Porque si tiene el detrimento de que no le sube la barra, pues ¿por qué le dais una habilidad que directamente le pone el 100% de la barra? Eso es bastante, bastante exagerado. Pero ahí no acaba la cosa. Tiene también de que si el enemigo está con 10 stacks de Glaciate, puede hacer doble Ogi. Que eso implica, doble Ogi implica dos veces. Un daño de un Worthly. Así que puede estar el señor este pegando de 12 millones, 17 millones, no, de 12 millones hasta 16 millones, puede, dependiendo de cómo estén los buffos y de bufeado el boss. Simplemente por pulsar esta habilidad, si el boss tiene el Glaciate. Que recordar, el Glaciate lo que hace es que reduce la posibilidad de multiataques del boss, así que sigue aportando beneficios. Eso puede ser muy loco, el tema de que pueda pegar doble Ogi. Y esto, una vez tenga el Glaciate, pues va a ser bastante frecuente este tipo de cosillas. Y bueno, aquí puedes ver que los debuffos estos de Glaciate son 180 segundos, ¿vale? Hay algún que otro personaje que podría aportar suficiente como para que no se vaya este debuffo nunca. Por ejemplo, Finlene podría volver. Podría empezar a ser un personaje jugable, que a mí me encanta el personaje como personaje, desde Shadowverse. Y aquí en Granblue la tengo. Y ella también aporta Glaciate. Y con una frecuencia que a lo mejor podría ser útil de cara a este señor. Y por eso yo creo que va a ser una buena pareja Filene con Lancelot. Y ya que este tiene tantísimas posibilidades de hacer daño, pues ¿por qué no meter a Poseidón? Que Poseidón también es un personaje gran que está lo mejorcito de este elemento. Por no decir el mejor hasta ahora. Y vamos ahora con la tercera habilidad. Que es Bustea. El ataque de agua de este señor, por si no tenía daño, el crítico y el damage cap. Venga, dale más cosas. Que pueda pegar autoataques de 2 millones. Muy bien. A ver, no tiene habilidades de asesino como Narmaya, pero tiene capacidades de hacer mucho daño en ese sentido. Y obviamente, el tío puede pegar 4 fuentes de daño más los nukes. ¿Por qué no le das bonus de daño de agua? Es una locura. Y aquí no cabe la cosa. Fijaros que son 5 turnazos. 5 turnazos, vale, cooldown de 10. Me da igual. 5 turnos de bonus de daño de agua. Crítico aumentado. Boost al daño de agua. Y aún encima, damage cap. Esto se puede ir muy fuerte de las manos. Ya os digo, sobre todo con Filena y Poseidón. Filena por mantener lo de Glaciate siempre activo, y Poseidón, pues porque es Poseidón. Y ahí no acaba la cosa, porque tenemos el arma. ¿Y cuál es el arma? Una de las armas más estúpidas que hay ahora mismo en el juego, las que se parecen a Warlander, que es el arma de Sandalfón. Pues, ¡oh! ¡Qué sorpresa! La misma pasiva, tan rotísima que hay. Tres flechitas para arriba de Skill Damage Cap, y tres flechitas para arriba de Supplemental Boost Skill Damage. ¡Hala! A pegar el doble con cada habilidad. Y recordar que este tío pega nukes de 4 hits de una skill. Con simples autoataques. Así que. Muy, muy gracioso, es muy gracioso. Y un poquito más de ataque y vida, por si acaso no tenía. Aparte, fijaros que sirve como arma principal también, igual que Wallender. Porque también aporta Glaciate. ¡Au! O sea, más mantenimiento todavía del Glaciate en una daga, que puedes subir bastante rápido el tema de hacer estas cosas, sobre todo si vas con Masquerade, puede ser una de las mejores clases para usar este arma, y así sacar Masquerade en agua con mucha fuerza.
Me da miedo un personaje tan fuerte como este. Y espero que me toque a mí, así que vamos directamente con las tiradas, que lo he postergado demasiado tiempo. Bueno, tenemos dos tiradas de ayer. Recordar, esta tarde, noche, también tendremos un poquito más de tiradas. Y empezamos muy bien. A ver si es algo nuevo. ¡Ish! No está el último. No está el último, ¿eh? ¿Más uno? ¿Seguimos con los más unos? Ah, no. Vale. Más unos de Summon no me importan. Mira, la Predator es SR. Tengo la SR, así que... ¡Ah! ¡Ah, Lunalu! Bueno, al menos este arma no es inútil. Y ya tengo a Lunalu, así que siempre puedo dárselo de comer un arma a otra. Lo malo es que, porque me ha tocado esto, creo que no va a subir la barra de gachapín. Para eso que me toque algo de lo que estaba potenciado. ¿Y tú me estás mintiendo, porfa? No. No sé si solo con una tirada sube el gachapín. O sea, con una SSR. No lo sé. ¿Sí? Va a subir el gachapín. Vale, muy bien. Supongo que subirá un nivel y medio o algo así. Nivel y medio, decía yo. Venga, estupendo, sí, señor. Sí, por supuesto. Por cierto, en el evento este de los dragones, que ya está en activo, este señor va a tener importancia. No digo más. Y os va a sorprender la forma de alguno de los dragones. Yo, por ejemplo, no sabía que uno era hembra. Pensaba que era macho ese personaje en concreto. Y otro pensaba que no era lo que acaba siendo. La verdad. Eso es bastante sorpresivo. Y nada, aquí os dejo con el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os sea de utilidad para comprender un poquito los personajes nuevos. Aún me faltaría ver en activo a Pose al Lancelot nuevo, pero bueno, a ver qué tal sale. Y ya os digo, yo creo que una composición muy buena sería acompañarlo de Poseidón y de Filene. Sí que no es una composición que todo el mundo va a tener, porque directamente yo, de esas tres cosas, de Filene, Lancelot, Poseidón, solo tengo Filene. Así que a intentar sacar el resto de cosillas. Al menos los que estoy diciendo son top tier, el Poseidón y el Lancelot, que siempre pueden ser un objetivo de Spark si queréis potenciar el elemento de agua. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Está yéndome trabado al grabarlo.